Ya ha habido raza de Laredo Grill, aquí estamos una vez más, pero el día de hoy me acompaña mi compañero Iván Mora. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí estamos de nuevo preparando una receta más. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes. ¿Qué vamos a preparar? Presúmeles aquí a la raza. Hoy vamos a preparar un queso panela acompañado con un atropellado de molleja con carne seca. Eso es muy bueno, eso, Iván. ¿Y cómo va a empezar la receta ahí para irle diciendo a la gente? Bueno, como primer paso vamos a tener que poner, vamos a picar la molleja y la vamos a poner en un recipiente, el cual vamos a meter directamente a la lumbre y en el proceso vamos a tatemar tomate, cebolla asada y ajo. Vale, perfecto, muy bien. Pues empezamos, acompáñenos. Y bueno, ¿cuál es el primer paso, Iván, para esta receta? Bueno, como primer paso tenemos que picar nuestra molleja en trozos pequeños. Okay. Vamos a integrar la carne seca a una cazuela. Le vamos a integrar poquito aceite de oliva y vamos a poner directamente a la lumbre. Órale, perfecto. Pues bueno, a ver, empezar la picada. Ah, eres zurdo, no me vas a mochar un dedo. Aguas, compadre, aguas, porque... El chiste es que sean trozos pequeños para que al momento de estar comiéndola no batallemos, ¿verdad? En estarle... Estirando con, ándale, con pues, los dientes. Imagínate. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, como pueden ver, ya tenemos nuestra molleja en el fuego. Vamos a integrarle lo que es la carne seca. Y al último le vamos a poner un poquito de aceite de oliva para que le ayude. A que se dore. A que se dore. Excelente. Así vamos. Muy a esperar bien, unos... 15 minutos, 20 minutos para que empiece a empezarle a mover. Bueno, por lo pronto también vamos a poner a tatemar nuestros verduras. ¿Cuántas? Cuartito. ¿Qué es un cuarto? De cebolla. Ah, un tomate. Dos tomatitos. Tomates. Ponle tres, canal, porque luego la gente tiene que cocinarse con otro. Vamos a ponerle que dos habaneros. Dos habaneritos para que darle sabor al caldo. Ahí están los ajos. Y dos ajos. Son tres, está bien, tres, chaval. A ver si no se nos van, parito. Por la rejilla. Listo, vamos a esperar. Los 15 como minutos, lo comentamos, unos 15 minutos para seguir con el siguiente proceso. Oye, perfecto. En este proceso, nuestro atropellado está casi a punto de salir. Vamos a salpimentar un poco. Y también lo que vamos a hacer, vamos a retirar la cebolla, el tomate, el chile y los ajos que estamos tatemando. Échelo para acá, aquí los vamos a moler. Directito. Pan. Luego todo esto se lo vamos a integrar. Se va a integrar, se va a integrar al, oye, aquí ajos, al caso. Ahí te va. Y ya listo. Me tocó el trabajo. Y le vamos a dar una meneada para que no se nos pegue. Lo que va a suceder en lo siguiente, compadre, es que todo lo que está, vayas a moler ahí, lo vamos a integrar a la cazuela para que vaya agarrando los saborcitos. Aquí hay que estar cuidando, compadre, que no se les vaya a pegar a la cazuela o en una charola de aluminio o en un sartén de fierro. Pueden utilizar cualquier cosa. El chiste es que no se pegue porque el sabor les va a cambiar. Mucho. Vamos, ahí nomás de olerlo ya me está dando hambre. A mí sed. Sed. ¿De la buena o de la mala? De la que me regañan. Yo estaba en la casa de Pedro. A mí no me conteste. Debe quedar como si estuviera en la licuadora, compadre. Ay, güey, pues déjame el porón. No, ahí va, ahí va. No te falta. Falta condición, güey. Media hora. Sí. No lleva, compadre, habanero, pero. Es el toque del Laredo Grill debe ser lo picoso, güey. Una semana después. Ya, compadre, no. Ya, pues, con eso, compadre, ya, no, espérate, güey. Ya me siento como si fuese el talón, güey, no, ¿qué vamos a hacer con esto ya después de que te lo dejé? Como una licuadora. Como licuadora. A ver. Lo que vamos a hacer ahorita es integrarlo a nuestro atropellado. Aquí se lo vamos a integrar y vamos a dejar
un espacio de 10 a 15 minutos más hasta que reduzca nuestra salsa. Perfecto. ¿Y qué más le vamos a echar aquí con eso? No, todavía falta. Falta, falta otra parte importante. Ah, bueno, vamos a dejar que reduzca la salsa y regresamos y le integramos una cervecita oscura. Órale, ah, ese es el secreto. El secreto. Después de eso ya vamos a meter el queso. El quesito, lo sellamos. A sellarlo, a sellarse por los dos lados. ¿Unos qué? ¿5 minutos? Sí, aproximadamente unos 3-5 minutos ahí. A la tabla y vamos a integrar nuestro atropellado directamente sobre el queso. Órale, perfecto. Pues bueno, vamos a esperar un ratito más. Ya pasaron aproximadamente 10-15 minutos. Nuestros jugos de la salsa está reduciendo. Vamos, es el momento de integrarle. Ay, ese ruido. Hijo, como que me, como una que cervecita me oscura. Déjame un traguito, ¿no? Déjame un traguito. Ahí te va a comprar. Hijo, vamos a dejar que reduzca de nuevo hasta que agarre una consistencia y listo. Otros 15 minutos más o menos. Vamos a poner nuestro queso a sellar. Okay. Ya y listo. Es correcto, compadre. Correcto. No, perfecto. Pues bueno, vamos a seguir esperando porque ya traigo un hambre. Bueno, compadre, ya me hiciste mucho de emoción. ¿Qué sigue o qué? Bueno, mira, nuestro atropellado ya está a punto de estar listo. Lo que sigue es poner nuestro queso a sellar. Órale. En el tiempo que terminamos. Y aquí tenemos unas tortillitas para poner. ¿Dónde? ¿Así como tostaditas? Unas tostaditas. Ah, bueno. Unas tostaditas. Ahí los dejas que de 3 a 5 minutos. Ahí más que... o menos unos 3 minutos por cada lado del quesito y listo. Tortillitas para que coma producción, para que coman todo. Y bueno. Bueno. Pues, compadre, compadrito, ya, esto ya se armó, ese atropellado ya está listo. Vamos a preparar. Nomás, hijo, eso. Nomás porque el olor no sale en la cámara, compadre, si no. No, papito, yo, güey. Hijos. Nomás. Le da el quesito. Ándele. Y el toque final. Vamos a ver. Vámonos. No, amigas, que por eso le hicieron atropellado. Sí. No, más por eso. Porque le pasó por el medio. Le pasaron por encima, güey. Ya nomás. Mira, yo piqué este chilito, compadre, a ver qué tal está, mira. A ver, ¿para qué? Un toquecito. Pues para que pique bien, porque luego van a querer comer más. ¿Sí? Creo que ahí está, mira. Y. Vámonos. Sus tostaditas de harina. Pues ya, compadre, aquí ya está listo nuestro atropelladito. Andale, con su queso panela, nuestro atropellado con molleja y carne seca. Bueno, pues a ver, tú mero, a darle una vez. ¿O qué? Ya si veo que te gustó lo que preparaste, pues ya le entro yo. Mira nada más. Aguas. Está difícil, vamos a ver. Está difícil convivir con un zurdo. Si fueras derecho, compadre, si fueras derecho, compadre. Ya estuviera. Ya estuviera. Ya nomás. ¿Y si te acompaño? Pues una vez. A ver. No, pues es que nomás. Si vamos, vámonos, compadre, juntos a la guerra, juntos, compadre. Vea nada más. Mira nomás, mira. Muéstraselo a la cámara para que. Y taco, compadre. Y vamos a ponerle sus. Chilito, es que. Que vale la pena. Vea nada más. Si me da gastritis, que sea, que valga la pena. Mi huevo. Bueno, vamos a. Ahora. Provechito. Que le darle a los paramédicos. Lo habían bañado, se atropellado. Nada, quería dar otra mordida, va, espérate, ya nos vamos a despedir, güey. El hambre. Y bueno, raza, esta fue nuestra receta de esta semana. Esperemos que les haya gustado, que sigan nuestras redes sociales. ¿Cuáles son nuestras redes, Iván? Bueno, tenemos en Facebook Laredo Grill. Estamos igual en Twitter. Claro, ya tenemos. ¿Es el nuevo? Twitter es grill-laredo para que nos sigan. ¿En Instagram? En Instagram también como Laredo-grill. Y tenemos nuestro canal de YouTube para que sigan toda la receta. Si les faltó información o algo, nos pueden mandar un inbox. Estamos para lo que se nos ofrezca. Y bueno, raza, pues
Nos vemos la próxima semana. Y sigan el humo.